Damn. Yeah. 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 Bienvenidos al canal, mi nombre es Ana Rochelle para los que no me conocen. Y el día de hoy estoy en la entrada del evento Fuego del Barrio, que van a ver ahorita porque llegó lo mero bueno. Muchos expositores súper chidos, que la mayoría ya son conocidos porque han salido obviamente en mis videos y en otros. Pero vamos a empezar. A ver, aquí hay algunos chicos que van a entrar. Saludos, chicos. ¿Qué vinieron a comprar o qué vienen a ver? Cuéntenle rápido ahí a los chicos. Playeras, y pues apenas vamos a ver qué hay. Qué genial, ahorita los vamos a ver allá adentro. Pásenle porque los estoy interrumpiendo aquí. Y bueno, ya entraron los chicos, vamos nosotros. A ver. Bueno, aquí están dándome mi gelecito. Obviamente todos tienen que traer con cubrebocas. Y vamos a lo mero bueno, vengan para acá. Y vamos a empezar con esto, el recorrido. Vean, ya hay gente aquí comprando. Y obviamente están todos los expositores con la merca súper chida. Vamos a dar un recorrido, ¿no? Y vamos a ver qué hay de este lado, porque alcancé a ver a Berna, ya saben que ya he grabado con él. ¡Saludos, Berna! Qué agradable ver a gente que conozco. Además, es así como de mis favoritos, porque luego cuando voy al tianguis y lo visito, es como, tiene merca muy chida y económica, por eso me caes bien. ¿Qué trajiste el día de hoy? Presúmenos con todos los chicos. ¿Qué onda, banda? Traemos piezas para todos los gustos, ya saben, como siempre, piezas coleccionables, como este teléfono. Ah, es súper chido, a ver, yo así de... Bueno. Las máscaras, ya saben, de Colectivo Arte Básquetbol, que chambea con nosotros. ¡No, qué genial! Y esas gorras Retro 13. Esta Retro 3, que es reflejante. Hay varias piezas chidas, chicos. Quítelo Tempo, Alar, Chagnosis. O sea, hay varias piezas. Ese Krusty, Black Semes, Red. El Bread, el Fire Red, el Fresh, el Super Rap. Hay varios modelos de Retro 1, Air Force One, Retro 11 Low, este 6 de mezclilla. Okay, está súper chido. Ay, me agrada porque así trajiste como que cosas muy chidas. Y de este lado, yo ya me ando midiendo porque ya saben que me encanta. Vean esta sudadera, está genial. Además me queda como vestido, eso me gusta. Obviamente es una talla grande porque a mí me gusta así como el flow. Odio traer las pegaditas, así que... Hola, vean. Y ya me medí esta otra, vean. Está como peluchona, ya saben que me encantan ese tipo de texturas. Está padrísima. Y vean, por dentro también es forrada. O sea que, ahorita sé que ya empezó la época de calor, pero... Cómprensela, está súper chida. Y todo está forrado, hasta las bolsas. Está muy chida. Esta es talla extra grande, creo, porque sí me queda como batita. Babies, hace un buen de calor y a mí se me ocurre estarme midiendo chamarras, pero la verdad son súper chidas y que no voy a dejar pasar esta oportunidad de ponerme estas. Están preciosas. Bueno, a mí me gusta mucho. No sé ustedes qué opinan. Me voy a probar estas máscaras. Obvio traigo el cubrebocas y así, y le echan sanitizante, no crean que no. Pero vean, se las quiero mostrar, están padrísimas. Pero les quise hablar primero. Esta se me hizo más chida, ¿cómo ven ustedes? Bueno, ¿sí? No, está equivocado, estamos en Fuego del Barrio. Invita a los chicos, dile tus redes sociales, qué onda sí, con ya tu saben, equipo. Estamos como Clots Street en Instagram y también pueden visitarme cuando gusten allá en Velódromo Michuca los días jueves en la puerta 2. Ay, en, en esta ocasión vengo con mi valedor. Ven para acá, no te me escondas.
¿Qué onda, amigos? Con el buen Mike, que ya lo conocen igual. Aquí Bad Batch Club, aquí presentes también. Un poco de merca, ¿no? Sí, tenemos un poco de todo, prendas, todas las tallas, todos los gustos y colores. Perfecto, me agrada porque, ¿sabes qué? Cuando se unen, pues hacen más variedad, ¿no? Exacto. Y es súper chido que se una para que toda la banda venga aquí a los eventos y pues los chicos tengan más opciones de comprar. Muy exacto, bien. También traemos esta colección de balones para los coleccionistas. ¡Oh, está padrísimo! ¡Me gusta que la con todo también! ¡Eso es más! Todo está a la venta, todo está a la venta. Lo que vean aquí en el puesto, todo está a la venta. ¡Qué bien! La verdad es que los que no vinieron a Fuego del Barrio, pues se vieron de lo que se perdieron, porque hay muchas cosas muy, muy chidas. Y vamos a ver de este lado, porque acabo de ver muchos Adidas y ya saben que me encanta. Y vengan para acá, primero vamos a decir que nos platique un poquito. ¿Qué trajiste el día de hoy? ¿Quién eres? Hola, soy Alan de Tech91. Ok. Manejamos toda la línea de sample de Adidas. Bueno, de Adidas, Puma, New Balance, Reebok, pero en su mayoría Adidas. A ver, destácale con todo, ¿cuál es como que lo chido que trajiste ahí para que ellos vean y te vayan a seguir, obviamente? Sample, la mayoría del sample de aquí. Okay. Estas son algunas piecitas que ya tienen están tiempo que salieron. Ultra Boost. Esta es una colaboración de ya tiene tiempo de Disney con Adidas. Oh, qué genial. No lo había visto, vean. Es igual de Adidas. Es que sabes que como tú traes samples, vean, aquí dice la etiqueta. No sé si alcanza a ver ahí, babies. Esto está súper chido porque no lo consigues en cualquier lado. Son como que de algunos que no lo sacó a la venta Adidas o cosas así. Dependiendo obviamente del país. Están muy chidos, pónganse abusados con este porque la verdad están muy muy padres. ¿Qué número son? 7. Por lo regular el sample es 7 para hombre y 4 para mujer. 7 como los comunes, ¿no? Cuando por ejemplo yo soy 4 es como que casi siempre la mayoría es así, obviamente ya depende. También manejamos de niño. A ver, ¿cómo es? Dale con todo. 6, ok. Es del 18 y del 13. Igual es mostrario, sale el 18 sample igual. Ajá. 18 y 13. Perfecto. Y del 22. Están muy chido. Lo nuevo de. Mira, estos. Sí, de hecho trae varias cosillas. Ay, este está muy padre. Ah, vean. Ay, yo me emociono con todos. Muy, muy bien. Pues vean estos superstar. Ya digo, como se me sí, va y me sale que soy como Dory, pero sí, sé cómo se llaman. Están muy chidos estos. Estos supongo que son Bolt, ¿no? Porque sí. Siempre por lo regular cuando traen las suelas como más anchas son Bolt. Me gustan bastante. Oye, sí te dejas venir con todo, ¿no? Invito a los chicos a que te sigan. Diles en dónde sí, más te pones. Tú dale con nuestras todo. Redes son Tape91Off en Instagram, Tape91 en Facebook y nuestros perfiles Alan García y Rafa García. De todos modos, saben que ahí les voy a estar dejando en la descripción del video los links. Vayan a seguirlos, hay cosas muy chidas como pudieron ver. Y pues vamos a seguir con el recorrido. Ya dimos adiós. Y en este también tienen merca súper chida, como pueden ver, aquí están las sudaderas, chamarritas y bueno, tenis, obviamente. Como pueden ver, como que de todos los estilos. Vamos a empezar a preguntar a algunos, a ver qué onda. Vean, aquí están los Kawiliana. Están súper chidos. Estos están cotizando en internet, babies, lo que no tienen idea. Los he visto, 80 mil, 100 mil pesos. ¡Qué demonios! Muy cotizados estos. Muy chido, hay para todos los bolsillos, tienen Panam también. Aquí no se fueron como que ay puro super carísimo, vean Converse. Están muy muy bien. Hay de todos los precios y pues está muy chido que no nada más se enfoquen obviamente en lo caro. Este evento es para toda la banda, obviamente. Y a ver qué más hay aquí. Este está súper chido, este no lo había visto, vean. Y no sé si habían visto uno de los videos que grabé de los expositores y a estos les había echado el ojo así desde la otra vez y dije, si no los vendes los voy a comprar, y ahorita vi que todavía los tiene y yo dije, genial. La verdad es que me van a quedar un poco grandes porque es un número arriba del que yo uso, pero me los voy a medir y creo que se va a armar aquí la compra. Y vean esto, nada más, baby. ¿Esto es en cuánto? 700. 700 pesos.
Sí, o me voy a quedar, creo que pobre ahorita, pero me voy a medir varios. Vean, yo ya me ando locando, o sea, ¿cómo iba a medir aquellos? Voy a empezar a medir estos, o sea, estoy loca, ahorita se los muestro. Y vean estos nada más. La verdad es que desde cuando le traigo ganas a unos 5 y dije, ahora es cuando. Ya le dije aquí, a ver, sáqueme la cuenta de cuáles son los que me voy a llevar, que son estos. Estos y estos dos, porque me dijo no, que están baratos y precio youtuber y todo. Vamos a ver cuánto va a ser de estos, porque me voy a ir, creo que caminando, babies. Ya no voy a tener para el pasaje. No, la verdad es que sí me los voy a llevar. Me gustaron mucho y estuve juntándole, así como que no compro así como ay, cada semana y así, babies. La verdad es que les soy sincera. Si ya tengo varios pares, pero tampoco es de que ay, cada diario compro tenis, pues no. Entonces, como que siempre le voy juntando y cuando veo oportunidad o cosas que me agradan, pues es cuando compro. Y pues bueno, ahí se los estaré presumiendo en mis redes sociales, obviamente. Y van a quedar geniales. Ya se me acabó, pero mañana otra. Traigo mis calcetas de chiles, babies. La playera 1300, la gorra 1300 y la cangurera 1500. Vean. Saben, me quedan un poquito grandes. Les digo que es un número más grande, pero la verdad es que tienen buen precio, no los quería dejar pasar y me gustaron. Entonces, creo que les voy a meter una plantilla y con eso queda, me los llevo. Y déjenme mido estos, ya les tuve que quitar el ratecito, obviamente se lo voy a poner. ¿Por qué? No me entraban, babies. Los otros me quedan súper grandes y estos, no, sí me quedan geniales. Oh, están geniales, vean. ¿Saben? Me está diciendo un chico ahorita que vio que los estaba pidiendo para probármelos, que él también los hay. ¡Ven para acá! Y aquí va a salir. ¡Vean! Voy a andar en tendencia. Y así de... Y pues bueno, aquí Rulo se fue rayado porque le compré. ¡Ay, qué genial! Me siento así como... ¡Ya compré! Cuatro pares. ¡Cuatro pares! ¡Qué genial! Le junté un poquito, baby. Y quedé así como que... La verdad me dolió un poquito el codo ese en que me rechina. Le tengo que echar aceite ahí. Dile tus redes sociales para que te sigan. Azteca Sneakers, Facebook y Instagram. Azteca Sneakers en Facebook y en Instagram. Vayan a seguirlo. Y estamos aquí en uno de los stands de Hugo Azul. Vamos a ver qué trajo el día de hoy. Y bueno, como pueden ver, ya está aquí todo muy bien acomodadito. Amigo, cuéntanos qué trajeron hoy. A ver, échale con todo para que los chicos vean de qué se están perdiendo por no venir al evento de fuego del barrio. Tenemos este Jordan 1. Ok. Es un poco económico para... O sea, trajeron desde lo económico. ¡Ay, qué chido! Vean, por ejemplo, este 1600. Este padre porque es para todos los bolsillos. Échale con todo, presúmales bien. Este Jordan. Este Jordan, ok. Este es talla de chicas, como pueden ver, sí. Talla 24, vean. Y es muy padre, a ver, dale con todo ahí. Ok. Este, vamos a ver. Ya le andaba buscando la talla, pero... Este es talla 5, 5 y medio. 5 y medio. Hay para los chicos. A ver, síguenos mostrando qué más trajeron, porque... Quiero ver todo. Ok, ahí vean, ese con el pelito ahí, súper padre. Y bueno, trajeron también gorras. Veo por agujetas. Allá. ¡Ah, qué demonios! Agujetillas, vean. Para que tuneen sus tenis, babies, y tengan así como que un toque especial. Me agrada cuando... Cuando le ponen como que un toque especial, así ya no andan igual que los demás. Dale aquí, por favor. La verdad es que sí se vinieron con merca chida, ¿no? ¿Qué les parece el evento? Cuéntanos un poquito, ¿cómo está, va esto? Está accesible para la gente, buenos precios. Dile tus redes sociales para que los chicos vayan a seguirte. Puedes visitar la página de Jordan Detail Kicks, Dunchila y Hugo Azul. Ok, saluda Hugo, ahí anda Hugo. Anda muy tímido hoy. Y de este otro lado ando con Magín. Saluda Magín. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo andan? ¿Qué le trajiste a los chicos el día de hoy al evento? Ah, pues mira, les trajimos un poco de coleccionar, Lanita, ya sabes. Ok. Que manejamos. Aquí mira, traemos nada más esto. Lo mero bueno, ¿no? Estas versiones Authentics. Muy y uno bien. Que ya apareció en tu canal. Sí, ese de la cajita. Está súper chido. A ver si hoy se va, ¿sabes? Porque está viniendo ya más gente. Ya poco a poco va llegando la gente. Y la verdad es que sí veo que andan como que comprando. Andan con todo, ¿eh, babies? Sí. ¿Qué más? A ver, muéstrales ahí. Mira, traemos cosas de Juego de Estrellas. Ok. Versus el Dream Team, versiones Authentics, las versiones de juego. Y mi banda les va a enseñar las versiones que también están. Ellos también ya han salido. Ya los deben de conocer. Muéstrenle qué trajeron hoy. Presumen con todo. Un poquito de Mitchell & Ness. Ok. Versión 50 aniversario. Un poquito de la línea nueva. ¡Qué demonios! Muy bien. Sácale ahí con todo. Versiones MVP. Allá arriba tenemos otros dos. Ok. Y
playeras Michel, porque viento. Oh, también trajeron merca buena ustedes, ¿eh? Se fueron con todo. Traemos un poquito de Champion también. Ok. Muy, muy, muy bien. Y así de, ya saben cómo soy, baby. Díganme sus redes sociales, a ver, rápidamente, porque nos vamos. Yo estoy como estilo, tráfico de estilo. Yo soy como Diego Gómez Molina. Jersey de felón. Diego, ¿qué? Gómez Molina. Tráfico de estilo. Los domingos en el Tianguis de la Raza. Vayan ahí a comprarles también, porque ahí se ponen todos los domingos. Ya han salido ahí, así que vayan a ver sus videos también. Ya, despídanse ustedes. Y de este lado, Mayín, tus redes. Como Mayín Martínez, me encuentran en Facebook. Estamos los domingos en el Tianguis de la Raza. Ok. Y en Insta, déjenme leo porque no me lo sé, el gordo Mayín. Ay, muy bien. Yo todavía no me lo aprendo. Y ya saben que no puede ser uno de mis videos si no me pruebo ropa super chida. Y vean nada más esta chamarra. Está padrísima desde el material. Me gusta que me queda como vestido. ¿Cómo la ven? Y vamos de este lado. Acá va a ver algo bueno por aquí. Yo ya ahorita van a ver a que le eche el ojito, pero... Preséntate, por favor. Yo llego así y saludo. ¡Salúdame! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Patrón, del grupo Sneaker Chief. Ok, vayan a seguirlo. Les voy a dejar las redes de todos los que van a salir en el video en la caja de descripción para que vayan a seguirlos y compren lo mero bueno. Diles a los chicos qué trajiste, así como apantállalos. Traemos variedad de calzado, traemos pares desde el más caro hasta el más económico. Sí, mira, ya, te voy a ¿me puedo pasar? Adelante, yo así de metiche. ¡Ay, Dios mío! Espérame, que ya me trabé. Me quedé trabada ahí, baby. Ya me iba a caer. A ver, vamos acá. Mira, traemos ahorita uno de los pares no muy común. ¿Qué? Jordan 6 Slam Dunk. Wow. Precio de 9.500 pesos, talla 9MX. Esto es algo de lo carito que traemos en esta ocasión. Otro parcito, Jordan 5, Oregon. También. Muy bien. Esto es alguno de los parcitos que traemos. Eso sabes que es algo chido, ¿no? Porque traes como que todos los precios, tanto para la gente que tiene la posibilidad de comprarlos, como para los que andamos buscando ofertas. ¿Qué trajiste de económico para los chicos? A ver. Económico para los chicos. Mira, traemos algo de Dunk. Ok. El fin. Precio, ajá. 1.400 pesos. Bien, 1.400, vean, eso es agradable, me empieza a agradar. ¿Qué más? Otra cosita ahí, tú dale con todo. Tenemos otro parcito, algo de lo común, Air Max 90, okay. 1.800 pesos. ¡Qué genial! ¿Saben? Ahorita que les dije que ya le había echado yo el ojito, pero creo que, ¿saben? Está muy grande. Me quedé con las ganas de eso, ¿saben? Los que vieron mi unboxing del de los Simpsons, que me compré los de Don Barredora, me quedé con las ganas de los hermanas Louvier. Y vean, ese por ejemplo, ¿en cuánto lo traes? Ese lo traemos en 2.200. 2.200, qué genial, pero es número 6. Tengo 6.5 y 7.5. No, pues mal, yo soy del 4, pero hay para los que se quedaron con ganas como yo, ah, los amo. Aquí también los tienen. Algo que les quieras decir a los chicos, no sé, destaca. Queremos hacerles una invitación, que vengan. Estamos hasta las 8 de la noche el día de hoy y mañana a partir de las 10, 8 de la noche, tenemos de todos los precios, del más caro al más barato. Toda la línea. Bien. ¿Y redes sociales cuáles eran? Edgar Patrón, Facebook y nada más. Perfecto. Mi página de Sneaker Chief, perdón. Sneaker Chief, perfecto. Pues me voy a seguir recorriendo. De este lado vi algo que me llamó la atención porque hay unas cosillas ahí que hacen uniformes. No te me escapes, ven para acá. No, es que me iba a enseñar, pero le digo que espere para que se presente y sepan ustedes quién es. Okay. Cuéntales. Bueno, mi nombre es Stanislao Soria y estoy como Tanis Sports. Ok. Nos dedicamos a la fabricación de uniformes de básquetbol con las mejores calidades en tela. Perfecto. Ahora sí, muéstrame. Sí, ahora sí. Yo sí lo detuve, ¿vieron? Por ejemplo esta, okay. Y ahora sí fabricamos lo que pida el cliente. Ah, ok. Digamos que si yo quiero ponerle aquí a Ana Hachel, le pone, sí, o sea, tú lo personalizas. Ajá, y todo. Sí, ok, bien. Entonces, te dedicas a todo lo que es uniformes, sí, para básquetbol. Ajá, sí, básquetbol, fútbol, pero especialmente más al básquetbol. Básquet, perfecto, eso está muy chido. Sí. Pues, a ver, ¿qué más traes? Tienes tenis también, ¿verdad? Sí, también. Obviamente como los complementos, ¿no? Exactamente, porque lo pide la gente, me lo pidió. Entonces ya metimos también de lo que es los tenis, balones, calcetas, pan, gorrita, lo que va saliendo. Pues ya vieron, baby, siempre opciones para ustedes. Si quieren mandar a hacer un uniforme, que tengan el equipo y todo, él es el indicado. Exactamente. Dile tus redes sociales de nuevo. Bueno, estoy como Stanislao Soria en Facebook. En Instagram me pueden seguir como Tanis Sports.
Y pues ahí está, ahí le están dando la información en el Facebook, todo ya viene, el álbum de uniformes. Perfecto, pues bueno, sigamos en el recorrido. Ok, bye. Bye, que sí. Y aquí estoy con los chicos de la Kings of Kahoot, que bueno, se trajeron también muy grande su stand, muy chido. Vean esta playera, ahí yo luego lo que veo que me gusta, ya saben que empiezo a jalar. Está genial, está muy muy chida, la verdad no la había visto, pero vean el bordado, el osito, Richie. Vean, también de hecho aquí es de McCoy. Muy muy padre. Y a ver, vamos a ver qué más trajeron. Bueno, muchas playerillas, sudaderas. Este lado tiene obviamente muchos tenis, como pueden ver. Ellos ya han salido en mis videos, ya saben que tienen precios chidos. Y vayan a seguirlos aquí en Kings of Kahoot. También trajeron carritos, vean. Ahorita es como que una nueva sección que ellos van a poner, que también venden juguetes. Muy chidos, son como para que coleccionen, babies. A este le prenden los foquitos. Muy, muy padre. Y de este otro lado, pues bueno, más merca, obviamente. Para niños, todo. La Kings of Kahoot, ya saben, vayan a seguirlos. Tienen merca chida. Y se me fue a andar por allá. Pero ya saben que yo soy de confianza, dije, les cuido el changarra. Ahorita vamos a mostrar a algunos chicos a ver qué andan comprando y pues todo. A ver qué demonios ve aquí, me encontré. ¡Saluda! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ahí yo aquí, ya emocionada, porque es que me empiezo a acelerar y bueno, pero dije, ahí está este chico. Preséntate, dile tus redes sociales, porque obviamente lo deben de conocer, pero tú dale con todo. Yo soy Striker de 24 Kicks, aquí van a estar apareciendo nuestras redes. Obvio. Sí, @ StrikerPR en Instagram, o bien, @ 24 Kicks, 24 Kicks MX en Instagram. Sí, vayan a seguirlo, porque muy pronto vamos a hacer una colaboración. Claro, ya hemos quedado. Vamos a estar haciendo ahí cositas, muy para muy que conozcan chido. Qué es lo que estamos haciendo. Sí, la verdad es que él tiene un canal muy chido, también vayan a seguirlo. De todos modos, saben que lo va a aparecer en pantalla y en la descripción del video todas las redes sociales de los chicos que salen. ¿Y qué viniste a comprar, a grabar? Cuéntales, nada más, ¿qué andas haciendo? Yo me piche, ya sabes. Pues ahorita no vengo a comprar como muchas cosas, solo vine como a grabar, estoy viendo qué es lo que está pasando y creo que este nuevo evento trae una nueva propuesta. Me estaba comentando uno de los organizadores que se va a estar realizando mes con mes. Sí. Entonces va a estar súper chido eso y creo que hay nuevas oportunidades como para gente nueva que está dentro del Sneaker Game y gente que ya tiene rato, que tiene tiempo. Aparte, me di cuenta de algo que está muy cabrón. Encontramos algunos stands que hay pares desde $1,200. Yo nunca había visto un stand en algún evento de sneakers donde vendieran sneakers tan baratos. La verdad es que sí. Y algo muy chido del evento es que cuando compraron los boletos, están participando, como pueden ver en esta urna, ahí van a echar, ahora sí que con todos sus datos, y participan por $10,000 en mercancía que pueden canjear con los expositores. Eso está súper chido porque la gente que ganas y todo, ya te llevas ahí tus tenisitos, una buena jersey, sudadera, gorras, no sé. Está muy, muy padre. Como pueden ver, los chicos lo compraron por internet y aquí ya le dan el boleto y él tiene que llenar ahí. Bueno, ya tienen que montar sus datos porque se le pedían por el WhatsApp. Le iba a echar mucha suerte al chico. Y vamos a ver qué traen los chicos que vienen al evento. Presúmenos, ¿qué trajeron? ¡Qué demonios! Están geniales. A ver este baby, qué demonios, ya desde pequeñito con todo el fuego, qué genial. Saluda. Y vamos a ver qué traen puesto los expositores, a ver si pusieron el ejemplo. A ver acá de este lado, ¿qué trajiste? Se me está escondiendo. ¿Qué trajiste el día de hoy? Traemos unos Air Force One que nos customizó el buen Marquitos acá presente. De los Caballeros del Zodíaco. Se supone que era para el canal de YouTube, pero no, okay. Ya no quiso grabar el buen Marquitos. Entonces acá pueden checarlo. Miren, chequen el trabajo que anda viniendo, okay. Presentando el buen Marquitos. Así que el de las tortugas. Aquí hay uno de Beetlejuice, que la neta sí está muy rifado. Está muy chido. Y vamos a ver qué traen los expositores de este lado. ¿Qué trajiste de Medellín? Yo traigo un Jordan 1 Elephant Print. Red Elephant Print. Oh, muy bien. Acá de este lado que traen. También el que huele, dicen unos fila. Dicen que traen los ortopédicos, me dijeron. Huelen a chicle. Que huelen a chicle. No lo creo, pero bueno. Vamos a seguir. A patas. Huelen a todo menos a chicle. A chicle. Bye, vamos para acá. Y bueno, aquí un chico anda con todo. ¿Qué trajiste? ¡Presúmeles! Unos Jordan 6 de Travis Scott. Están geniales, muy bien. Vénganos así, así los deben de usar, babies. Y a ver, acá anda el papá. Vente, pero no se les contará.
Retro Flu Game. Pues se vinieron con todo. Vayan a comprar. Y bueno, también mi staff anda comprando, vean. A ver, presúmeles, Gonzalo, ¿qué compraste? Se compró ese jogger de Nike. Bueno, se lo puso encima del pantalón que trae. Y pues bueno, ya presumió. Y aquí ando de metichona con unos chicos que traen sus compras ya. ¿Qué compraron? Presúmale aquí para que vean todos. ¿De qué se perdieron? De mis Adidas. Wow, están súper chidos, vean. Los voy a agarrar. Están súper padres. ¿Y tú qué compraste? Ah, también. Están muy, muy padres los colores. ¿Qué les pareció el evento, hijo? ¿Cómo gente le ha ido súper bien? Está muy bien el evento, buenos precios, todo muy bien. La verdad es que sí, buenos precios de lo que se perdieron. Babies, les quiero presumir que este Michael Jordan también está a la venta, me dicen. Ve nada más. Es APEC D, vean. Padrísimo. O sea, aquí hay de todo. Si lo quieren comprar, también está a la venta. Eso está súper chido. ¿Y ya vieron cómo vengo vestida hoy? Déjenles modelo, ¿eh? Mañana voy a grabar, porque saben, este evento es 1 y 2 de mayo, los dos días, está genial. Mañana vengo con otra ropa, así que voy a estar como que grabando un poquito hoy, otro poquito mañana, pero pues todo lo van a ver ahí en el video. Vamos a seguir. El gran premio de los 10 mil pesos, ¿qué demonios? Rocío y obviamente como que sin color y así, y vean cómo queda. De hecho, al final vi que le echó... Hoy mi fuerte fue traer más de 300 bermudas, que es lo que pues ahorita estamos usando para la temporada de calor. ¿Qué le pones tú tu plantita? Vean, un cactus. O bueno, obviamente depende de qué plantita quieran ustedes. Dios mío, soy media torpe, babies, ¿por qué soy así? A ver, Dios mío, creo que...